Echa pa allá, todo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo malo, echa pa allá. Echa pa allá, todo malo, echa pa allá. Y llegó el momento de encender la llama del sentimiento más bonito. Bienvenidos a este especial Primer Amor. Sube la mano para arriba. Con ustedes, Alex DJ. Viene, 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 vamos arriba, muchachos. Buenas noches. Oye, bienvenidos a este show especial. Esta noche vamos a conocer y revivir una experiencia única, llena de romance, amor y diversión. Juntos exploraremos las diferentes formas de expresar y demostrar el amor en pareja. Así que agárrese de su enamorado o enamorada y preparado para disfrutar de una noche llena de sorpresa y momentos inolvidables. Vamos a comenzar el especial Primer Amor. Maestro, y hoy en la banda con nosotros, Cuenta Regresiva. Bueno, tengo el primer invitado de esta noche. Yo quiero que venga por acá la primera pareja. Venga, Jean Paul, venga por acá. Venga por acá, fuerte el aplauso para Jean Paul. Buenas noches. Jean Paul, ¿cómo usted está, mi amigo? Muy bien, ¿y tú? Oye, usted tiene 19 años. No, ahora tengo 20. Ahora tienes 20, ahora es más grande, ahora eres más grande. Sí, grande. Muy bien. Y cuéntame, su pareja es Génesis. Génesis Tremor, sí. ¿Cuánto tiempo lleva con Génesis? Llevamos 5 meses. ¿5 meses? Hoy voy a averiguar todo de ustedes y el público en su casa también. Así que vamos a recibir a su pareja. Que venga para acá, Génesis Tremor, venga para acá, Génesis. Se ha muerto fresquecito, está nuevo. Ahí está. Estos son los nenes del grupo Génesis. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, estoy bien, ¿y tú? Todo chévere. Yo voy a averiguar todo esta noche. Y el público en su casa está allá, tiene el popcorn ready, ahí, mira, esperando. Así que los invito a que se vayan sentando. Nuestra primera pareja, bienvenidos. Pero, como le estaba diciendo, tenemos parejas de todas las edades para que usted vea cuál es la diferencia de todo, cómo se hacen las cosas antes y ahora. Venga para acá, Ángel Cruz. Venga para acá, Ángel Cruz, Ángel. Tiene 31 años, Ángel. Bienvenido. ¿Cómo está, mi hermano? Mucho gusto, mucho gusto, sí. Mire, usted es esposo de Ibeliz Cruz. Ibeliz, están ahí. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. ¿Y cuántos años llevan de relación? Llevan para 5. ¿Para 5 años? Anda. Yo ahorita le voy a preguntar a Ibeliz cómo ha sido esa relación con usted. Así que, pendiente, vamos a recibir a Ibeliz. Ibeliz, pasa por aquí, mi amor. Fuerte el aplauso. Ahí está Ibeliz. Ibeliz, ¿cómo está? Todo bien, ¿y tú? Ya me dijeron por ahí varias cosas. Que ya ustedes montaron un negocio propio que les va muy bien. Así que ya mismito vamos a estar hablando de eso. Pasen a sentarse, bienvenidos. Bueno, pero seguimos con las edades para que usted vea todas las edades, cómo se conocieron y toda la información va a estar aquí. Viene Luigi D'Andrea. Venga para acá, Luigi, el italiano. ¡Que venga Luigi! ¡Luigi! ¿Cómo está, mi hermano Luigi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hablamos italiano? ¿Hablamos italiano? ¿Qué se quiere? Yo sé hablar español y malo, así que mi italiano menos. Mira, usted está en Puerto Rico hace varios años ya. Sí, son 18 años. 18 años. Y su esposa se llama Glenda Liz. Sí, Glenda Liz. Yo le voy a preguntar cómo son los italianos, así que prepárese. Bueno, sí. Vamos a recibirla, Glenda. Pase por aquí, Glenda. Venga para acá. Mira, ese boricua, ese boricua. Glenda. Ahorita te voy a preguntar cómo son los italianos en todos los sentidos, ¿está bien? Está bien. Vaya a sentarse con su italiano, ahí está. Ese Luigi. Oye, y ahora la última pareja viene del pueblo de San Sebastián y ella es panameña. Esta historia usted va a tener que sacarle el popcorn porque está bien interesante. Venga por acá Javier Serrano. Vuelta el aplauso para Javier. Oye, Javier, de San Sebastián. Saludos, Ale. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted conoció una panameña? Sí, ya hacen desde el 2018 que la conocí. Esa panameña vino a bailar salsa para acá, un día nacional, y vino a conocer para acá Puerto Rico. Así mismo es, a través de la salsa nos conocimos. Muy bien, así que vamos a recibir a Yolanda Estela. Venga para acá, Yolanda. Yolanda, ¡epa! Yolanda, buenas noches. Buenas noches, Alex. Mire, usted es panameña. Panameña, canalera. Muy bien. Y entonces, ¿usted conoció este caballero que está aquí? ¿Por dónde lo conoció? Por Facebook. ¿Por Facebook? Y dijo, este boricua
No, no fue así. Fue porque la salsa nos unió. La salsa. Uy, esa está buena. La salsa los unió. Pues mire, yo le invito a que se vaya sentando para que me cuenten todo eso. ¿Está bien? Gracias. Yolanda, adelanta. Adelante con Javier. Bueno, chicos, atención. Esto va a estar interesante, maestro. Porque, como ven, hay varias generaciones. Esto está interesante. John Paul, primero que todo, ¿dónde tú conociste a Génesis, mano? Bueno, pues fue bien gracioso porque la conocí en una grabación. ¿En una grabación? De una serie, sí. ¿Ustedes son actores? Sí, ambos somos actores. Son actores. Entonces, ¿la conociste en la serie? Sí, la conocí en la serie. Y entonces, ¿quién dijo, ese nene guapo o ese nene lindo? ¿Cómo? Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí. Pero Génesis, tú, dale el micrófono a Génesis. ¿Tú dijiste cuando lo viste fue primer amor o dijiste, este muchacho es buena gente, pero...? No, lo que pasa es que nosotros nos hicimos amigos. Y a mí me gustaba otra persona y a él le gustaba otra persona también. A él le gustaba otra persona. Ajá. O sea, en ese momento, a él le gustaba a alguien y a ti le gustaba también. A alguien. Y yo lo ayudaba. Y él me ayudaba a mí. Nos ayudaban mutuamente. Pero se ayudaban a enamorar el otro. Ajá, exacto. Anda, el diantre, mi esposa, espérate. Esto es para las 11 de la noche. Esto no se puede presentar ahora a las 7. Espérate. Ok. Ese momento, tú viste a Jean Paul en la grabación y entonces él estaba tirándole a alguien, para decirlo así. Y tú yo también. Ok. ¿Y qué tú pensabas de Jean Paul? Que era mi amigo, bien dulce, como un amiguito. Un hermanito. Amiguito. Hermanito. Yo lo veía como un hermano. Hermano. Nos hicimos mejores amigos. Sí. Después pasó mucho tiempo y después de 2 años fue que como que hicimos clic. ¿Después de cuántos años? 2 años. ¿2 de mejores años? Amigos. ¿Y el ex que a usted le gustaba? Y, no funcionó. ¿No funcionó? Ninguno de los dos. ¿Ninguno? Entonces ahí nosotros dijimos como, pues, si no funcionó con ellos, pues nosotros. Y Jean Paul dijo, Jean Paul dijo, Génesis, no funcionó, aquí estoy yo. ¿Verdad? Ok. Y entonces, Ibelí, ustedes vienen del pueblo de Las Piedras. ¿Cuántos años llevan juntitos? 5 años. 5 años. ¿Y dónde se conocieron? En una barra. Cuéntale. Cuéntame, Ángel, dale, que tú eres bueno contando, dale. Sí, no, el... Ángel, cuéntame, ¿cómo fue la cosa? Estaban en la vieja escuela. Y... la vieja escuela de Las Piedras. Sí. Y ella trabajaba allí. No, todavía no trabajaba allí. Ajá. Yo estaba perreando allí. ¿Tú estabas perreando? Y la veo, pero yo estaba tirándole el ojo ya. Espérate. Venga. No. Ok, estaba sonando algo así. Entonces, tú la viste y ya estaba allá. Entonces, tú la vi. ¿Cómo tú la miraste a ella? Tú dijiste, ahí. Lo pensé y dije, bueno, antes de irme le voy a decir algo, pero por ahora voy a beber un poquito más. Y viste más. Sí. Y entonces, ¿pero qué le dijiste? Que se parece a una amiga mía. Que se parece a una amiga. Pero que no se preocupe, que está buena. Que está buena, que no se apure, que está buena. Y me fui. Y la dejaste ahí. La dejé con esa, me fui. Esa es buena. Me sigue contando ahorita. Diantre, este programa hay que ponerlo para las 11 de la noche porque esto está. Entonces, tengo el italiano aquí. Italiano. Sí, tú vivías ya en Puerto Rico. Sí, ya yo vivía en Puerto Rico. Ajá. ¿Y tenías otra novia o no? Sí, claramente. Mira, pues espérate, que está. Claro, pusieron una cara que no sabían. Porque uno solo no vive. Pero dime, Luis, ¿cómo es? Tiene que siempre, uno solo no vive. Siempre tiene que encontrar el amor. Ok, pero vamos al paso, porque sí. La cara de ella no es de buenos amigos. Papá, la borra. Ok, vamos al punto de dónde la conociste. Ok, no la conocí yo. Ok. Fue ella que me conoció a mí. ¿Por dónde? Ella estaba navegando en internet. Ajá. En la, se puede decir, ¿verdad? Sí, dale. Facebook. Sí. Que ha hecho ya mucho daño. Ajá. Pero sigue haciendo daño. Sí. Entonces, ella me vio. Sí. En una página web de un amigo mío que tenía restaurante. Y dice, él. Él. El italiano. Así mismo ella. Tiene que hacer buena pasta. Tiene que hacer buena pasta. Sí, créeme. Mira, sí. Mi amor. Antes de que Luigi siga metiendo las patas, le voy a quitar el micrófono. Tú lo viste a él en Facebook, ¿verdad? Sí. Y entonces dijiste, oye, este italiano se ve bufiao, ¿verdad? Tú dijiste, se ve gracioso. No, yo lo que vi en la foto fue como la sinceridad, la calidez. Él es bien sincero. Demasiado. Demasiado sincero. Demasiado. Yo creo que es demasiado sincero que hasta mete a uno en líos aquí. Exacto. Ya empezó con el pie izquierdo aquí. Más o menos. Pero nada, eso lo... Ok, pero se conocieron ahí, entonces... ¿Dónde fue la primera que se vieron? Esto, nos vimos, ¿verdad? En cita formal. Ajá. Él me escribió.
y me dijo, ¿te gustaría salir a cenar conmigo? Y yo estaba, el mundo se va a acabar. ¿Usted estaba soltera? Sí, estaba soltera. ¿Y Luigi estaba soltero? Y él estaba soltero. Que usted sepa, ¿verdad? Luigi estaba soltero. Dime que sí, por favor, que estamos aquí, lo ven. Aquí sí, estaba solterísimo. Hay 350 mil personas viendo esta vaina. Dime, sí, por eso te voy a decir algo más. Sí, dale. Ya yo estaba, se puede decir, harto. Ajá. Un vocábulo de aquí. De estar con mujeres. ¿Por qué? Porque me fue mal. Y decidí, digo, estoy solo, tengo un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, me quedo solo. Okay. Llegó ella. Llegó ella. Y me cambió la vida. ¿Te flechó? Yo dije, me voy a dar una oportunidad. Sí. Y la voy a dar a ella también porque se veía bien enamorada. Eso está muy bien. Yo sigo, esto está mejor que Traicionada, la novela. Pero aquí tengo a Yolanda y a Javier. Yolanda y Javier, miren, esta historia, usted la tiene que escuchar porque yo estuve en unas fiestas de pueblo escuchando a esta chica y por eso es que la llamo para acá, porque está espectacular su historia. Pero mira, muchachos, yo voy a una pausa, vengo ya. Pero si le vengo rápido, el especial. Primer amor, vengo rápido. Oye, seguimos con mi primer amor. Mira, atención. Oye, hablando de amor, el más importante es el amor propio. ¿Qué haces por ti? Es súper valioso y una de las mejores cosas es hacer una carrera profesional que te apasiona. Mis amigos de Nuke University están allí para orientarte y ayudarte a lograrlo. En Nuke tienen desde carreras cortas hasta esa maestría que sabes que quieres hacer. Búscalo en nuke.edu o técnicos.nuke.edu y en todas las redes sociales. Nuke University, tu éxito en nuestra misión. Bueno, seguimos con los muchachos de cuenta. Ven acá, José, ese es el trompetista de Marc Anthony. Era. Tenemos el trompetista de Marc Anthony aquí. Aquí hay presupuesto, señores y señores. Aquí hay presupuesto. Bueno, Patricia. Yo tengo, espérate, que nos quedamos con una historia aquí. Muchachos, este está buena. Este está buena. Atención, público. Yolanda. Ok. Buenas noches, ¿cómo está? Usted es panameña. Con orgullo. Usted estaba en Panamá. Y entonces, ¿cómo vio a Javier? Que él estaba acá en San Sebastián del Pepino. Bueno, me gusta andar por las redes y estaba viendo Facebook. Ajá. Y yo soy salsera desde muy joven. Ok. Y yo veo que él tiene fotos con gente del Gran Combo y de otros artistas. Yo dije, pero eso no es de fan, es de amistad. Ok. Y yo dije, me gustaría conocerlo, pero para hablar de música. ¿Va a hablar de música? Sí, no lo pensé como para... Por eso, para hablar de música. Sí, y entonces le mandé la solicitud y la aceptó. Y la aceptó. ¿Y en ese momento? En ese momento fue en junio del 18 y vengo en octubre del 18 a Puerto Rico. ¿Para el Día Nacional o algo así? No. Octubre 18, okay, a pasear. Okay. A pasarla bien. Y le digo, estoy en tu patria. Y él me dice... Sí, pero usted como que tenía ya un de eso, porque venir de Panamá para acá como que... No. ¿Y para qué vino? No, lo que pasa es que en 1980 yo visito esta tierra hermosa. Ah, ok. Y yo cada rato vengo... Pero yo estoy seguro que lo llamó. No. ¿No lo llamó? No, nada. Es que él es tímido. Nunca me dijo nada en 3 años. ¿Que usted no le dijo nada en 3 años? Pero, y entonces... ¿Y cómo fue que llegaron a que usted le dijo, él le dijo? ¿Cómo llegamos a ese momento? Bueno, cuando nos conocimos, sí. Seguimos escribiéndonos y aquí en Puerto Rico, buenos días, buenas noches, y no me decía nada. ¿Y usted vino acá y no, él no se le declaró ni le dijo nada? No. ¿Y salieron por ahí a vaciar? Jamás salí, nada más que a almorzar me llevaba. Sí. Y de ahí a la casa, pero nunca a playa ni a ningún lado. Pero para, Yolanda, cuando salieron a almorzar, él nunca puso la manita al lado de usted así para, tú sabes, para... Hey. Para nada, Ale, ni... Pero para nada, José. Esta mujer viene de Panamá. Yolanda viene de Panamá. Pero es tímido. Es tímido. Pero me lo dijo. Y yo me le quedaba mirando y digo, qué ojos más hermosos. Usted ya estaba puesta para el problema. Yo decía, está guapo, se ve bueno el boricua. Se ve bueno el boricua. Y pero Javier, ven acá. Es que tú eres tímido. Sí, yo soy tímido, pero
Desde que yo la vi en el primer momento, ella me gustó, me cayó bien y tenía las cualidades que yo estaba buscando. Ok, pero una pregunta, Yolanda. ¿Cuántas veces usted tuvo que venir a Puerto Rico para que Javier le hiciera algo, qué sé yo, dijera? 18, 19, 20. Y en el 20 que regresé. 2018, 2019 y 2020. Sí. Y él nada que nada. Y nada. Y en enero del 21, ¿verdad? Ajá. Del 21, él me pregunta, ¿te vas a quedar mucho tiempo? Yo le dije, sí, hasta mayo. Y ya no regreso a Puerto Rico. Me pusiste como que la traba. Y no regreso. Pero no en función de pareja, porque digo, es mi corillo, como dicen ustedes. Sí, sí. Sino que yo decía, le voy a decir la verdad de que me voy a viajar a otros países y demoraré en venir a la isla. Sí, pero yo vi eso como un ultimátum. Y no vuelvo. Bueno. Entonces, ¿qué tú decidiste? Bueno, yo dije ahí en este momento, yo dije, bueno, si se va por 10 años y no regresa, la voy a perder. Esta es la oportunidad. Yo lo que quiero saber es, o sea, ¿cómo fue el primer besito? Estamos todo el mundo aquí, mira, con los dientes esperando. ¿Dónde fue el primer besito o la mano cogiste? Bueno, entonces, él se fue para San Sebastián con eso. Nos despedimos. Chao, amigo, bye. Y en febrero me invita a almorzar y trae al hermano y estamos conversando. Y luego me agarra sus manos. Ajá. Así, mira, te voy a hacer. ¿En dónde estaban? En un restaurante. Ajá. Y él me agarra las manos. Ajá. Y me dice así, ¿cómo me dijiste? Desde el primer momento en que te vi, me caíste bien. Tú me gustas, cásate conmigo. ¡Ea, rayo! Espérate, omitiste algo. Dile lo que omitió, di lo que omitió. No, di las tres cosas que dijiste a la vez, no te acuerdas. Dijiste, sé mi novia, sé mi mujer. Y cásate conmigo. Tres en una. O sea que ustedes no se habían dado un besito hasta que él le preguntó. Y entonces ahí yo lo miré y le dije, pero en 3 años tú nunca me dijiste nada. Yo te gusto. Y él me dijo, sí, te lo digo por mi difunta madre. Y entonces yo lo miré y le hice así. ¡Echa! Y ya. Hasta ahí, espérate. Que esto está mejor que la novela, que la novela de allá de Turquía. Yo, está mejor que traicionar. Vengo ahora porque... Qué bueno, este chisme está mejor que... Bueno, pero ahora, Jean Paul, ven para acá, Génesis, ven para acá. Sí, vengan para acá. Mire, yo este segmento, yo quiero saber cuál fue, Jean Paul, cuál fue el primer baile en el lugar que tú bailaste con Génesis. ¿Qué fue? ¿Fue reggaetón? ¿Fue salsa? ¿Bachata? Fue bachata. ¿Fue bachata? ¿En dónde fue? No sé, fue en San Juan, en la serie. ¿En la serie? Sí. En la serie, pero después que eran amigos. No, fue el primer día que nos conocimos. Pero usted estaba enamorado de otra y ella de otro. Sí. ¿Y bailaron? Sí. Y porque me cayó bien. Entonces bailaron bachata. Ajá. Usted, Génesis, cuando usted bailó con Jean Paul bachata, ¿qué sintió? O sea, que o en ese momento no sintió... Bueno, que había química, pero en el baile. Por el baile. En ese momento. Okay, entonces bailaron bachata. Sí, porque los dos somos bailarines, así que... Ok, venga para acá conmigo. Vamos a recrear ese momento. ¿Quién le pidió a quién que bailara? Yo creo que fue ella, sí. Ok, Génesis, vamos a recrear. John Paul, ¿quiere bailar? Vamos a bailar, ¿está bien? Ok, dale. Ok. Q. Jan, ¿quiere bailar conmigo? Bachata. Claro que sí. Bachata, ¿cómo bailaron? Stand by me, so darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Ok. Mira, pero para no gustarse se bailaban y toda la vaina, ok, siéntese. Okay. Bueno, Ángel y Belí, coge el micrófono. Y Belí, ¿cuál fue la primera canción que bailaron? ¿Qué bailaron? Merengue. Merengue. Venga para acá. Y cuénteme, Ibelí, ¿y dónde fue ese baile? En la vieja escuela. En la vieja escuela, en Las Piedras. Es un local, un negocio. Y entonces, ¿quién le invitó a quién? ¿Tú le invitaste a bailar? Fue que yo tenía una amiga y me dijo, esa tipa está en chola de ti. ¿Esa tipa está en chola? Y yo, no, esa mujer me odia. Y ella me dijo, no, sácala a bailar para que tú veas.
Y dije, yo le dije, tú tenías otras prioridades. Tenía otra prioridad de trabajo. So, yo salgo del trabajo, sí, me quedo socializando con los clientes. Okay. Y ahí entra, entra Ángel. Y se chavaron las prioridades. Sí. ¿Verdad? Y entonces, Ángel, tú la sacaste a bailar. Le dije, tú, vela, vela. Ok, pero que me antes va a decir de eso. Que no. Antes vela, de que me va a decir que no. Y cuando fui, bailamos. Pero antes de eso no se habían dado besitos ni nada. No, pero yo le tiraba besos y ella me sacaba el dedo y todo. Ok, pues vamos al baile, Ángel. Imagínate, tú la sacaste a bailar. Di lo que tú le dijiste. Dale, Ángel, ¿cómo es? ¿Podemos bailar? Ahí está, en la vieja escuela, en las piedras. ¡Stop! Este colorado es el diablo. Siéntate, Ángel. Este colorado es el diantre. Bueno, quédate ahí. Y entonces, ahora vamos con las joyitas. Luigi, yo te voy a preguntar, pero antes. Mira, muchacho, yo voy a una pausa, que esto está bueno. Vengo rápido. Primer amor, el programa especial. Vengo rápido. Cuenta regresiva. Vamos arriba. Noche sin ti duele, como la mente, la voz y todo lo que hicimos, y ya no quiero nada. Bueno, seguimos. No, primer amor, el especial de enamorado. Gracias, Patricia. Thank you. Bueno, nos quedamos, señoras y señores, por aquí. Por Luigi el italiano. Luigi, me quedé contigo. Mis amigos bailaron bachata la primera vez. Mi amigo Ángel y Belí bailaron merengue. ¿Cuál fue el primer baile que tú hiciste con tu novia? Bueno, nosotros fuimos invitados a una boda, sí, de un amigo caro. Ok. Ellos pusieron música de disco. ¿Música de disco? Como ese, la música de mi edad. De ok, mi eso época. Es lo tuyo. Ese es lo mío. Empezamos a bailar. Venga para acá, venga para acá. Luigi, Glenda, venga para acá. Entonces, estaban en la boda. Sí, estaban en la boda. Estaban en la boda y estaba, como en todas las bodas, cuenta regresiva. Ahí estaba cuenta regresiva en la boda. Y entonces, esto es lo de ellos. Mira, esto es lo de ellos. La música, había música de los 80. Sí. Ya el party estaba encendido. Ya el party estaba encendido. Sí. ¿Y qué tú le dijiste a Glenda? ¿Qué tú le dijiste? Vamos a bailar. ¿Vamos a bailar 80? Seguro. Vamos. ¿Cómo se baila ya? ¡Métele, Luigi! ¡Métele, Luigi! Ahí está Luigi. Ahí está. Apretó Luigi, apretó el italiano. Oye, maestro, oye, Glenda, cuando Luigi empezó con todos esos pasos prohibidos, ¿qué tú dijiste? Me quedo con ese. Me quedo con este, siéntate ahí, Luigi, con razón. Oye, ese italiano. Oye, Yolanda, yo sé que tú eres salsera. Así mismo. Y Javier es salsero. Allá en Panamá se escucha mucho la salsa de Puerto Rico. Demasiado. Allá los salseros de Puerto Rico en Panamá, imagínate. Son muy queridos. ¿Y dónde fue la primera vez que ustedes bailaron? En nuestra boda. ¿En su boda? Sí. ¿Pero no habían bailado antes? No, nunca. Oye, Luigi, pero tú siempre atrás como seis pasos. Javier. Disculpa, Luigi. Javier, tú siempre atrás seis pasos. La timidez. ¿Cómo es? Que lo de nosotros fue cortito. ¿Cuánto tuvieron de novio antes de casarse? 2 meses casi. ¿2 meses? Ajá. Oye, pero este arrancó lento, pero después le metió el turbo porque se casó en 2 meses. Y entonces, bailaron salsa en la boda. En la boda. Venga para acá, vamos para allá. Primero que todo, maestro, estaban en la boda. ¿Cómo está? En la boda entraron, la marcha nupcial, entraron en la boda primero, maestro. ¿Cómo? Entonces, ajá. Nos casaron. Nos casaron y luego empezó la recepción. Ok. Y entonces empezó el party. Estaba cuenta regresiva tocando. Dijimos, queremos al gran combo. Queremos al gran combo. Ah, pues, cuenta, ¿cómo baila la salsa, maestro? ¿Cómo es? Tú me tienes temblando de noche y de día. Y tú me hiciste brujería. Y me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Brujería, 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 demonio.
Viva Panamá. Para. Aquí alguien me está mintiendo porque este no es nada de tímido. Javier, oye, siéntate, Javier y Yolanda. Mira, Yolanda, y entonces esa boda fue en 2 meses porque ya tú venías. ¿Cuántas veces tú viniste antes de que Javier se te declarara? 3 veces a Puerto Rico. Del 18 me quedaba meses, iba a Panamá, regresaba y me quedaba meses. O sea, mi segunda patria es este país. ¿Tú te quedabas acá en casa de una amiga? En la casa de mi familia, es regalo de Dios. Okay. En Bayamón. Oye, ¿y qué te decía la amiga de Javier? Ah, un día, mi hermana me dice, ¿y qué te parece el hombre de San Sebastián? Yo le digo, está bueno, me gusta. Pero no dice nada. Entonces ella me dice, espera unos días, que por WhatsApp te va a mandar decir algo. 3 años y nunca dijo nada. 3 años, Javier. Pero una pregunta, Javier, y necesito que seas honesto para que esto... funcione. ¿A ti ya te gustaba? Desde el primer día, 2018, ella me gustaba, me caía bien, era soltera, no tenía pareja, no tenía hijos y yo estaba en las mismas. Y yo dije, esa es la candidata. Pero Javier estaba más lento que un suero hebrea. Estaba lento. Ok, Alex, la historia es un poquito más larga, pero... Sí, pero... Mi mamá estaba en cama. Ah, porque él estaba cuidando la mamá. Yo cuidaba a mi mamá en San Sebastián. Sí. Y solamente venía acá fin de semana cuando podía. Ah, ok. Y mi mamá fallece en el 2020. Y yo dije, ahora la oportunidad se me va a ir y yo estoy solo. Ahora, fuera de broma, y esto lo decimos con mucho amor y con mucho respeto, es que él estaba cuidando a la mamá. Cierto. Sí, eso fue una de las cosas que cuando hablábamos me fue encantando de él. Ese amor a sus padres. Yo dije, este hombre es bueno, este hombre vale. Pero decía, amigo, no había más nada, porque él no, yo decía, no le gusto. Yolanda, ya yo entiendo, y todos los televidentes entienden por qué él estaba en esa, porque la prioridad de él era su mamá, que la estaba cuidando. Y Yolanda, te voy a decir algo, este es un gran hombre. No todos los hombres dejan todo... Porque estaba cuidando a la mamá. Cierto. Por eso te digo que eso está. El hijo que cuida a sus padres tiene larga vida. Y este hombre tiene una nobleza de corazón, un caballero. Y de verdad que estoy feliz por el regalo que Dios me dio. Está muy bonito, muy chévere. Bueno, muchachos, pero las redes hablan. Oye, John Paul, yo tengo algo sorpresa a ustedes que va a salir en pantalla. Y a mí me gustaría que tú reaccionaras a esto que voy a ver en pantalla. Vamos a ver, maestro. Dice, ajá. Bueno, este será mi primer taller de baile abierto. Estoy muy contento por esta oportunidad y espero poder... Eso lo reposteó Génesis. Sí. Ya te estaba apoyando. Ya ustedes estaban ahí de... ¿Ya eran novios? Estaban... No, para ese tiempo no éramos novios. Pero te estaba apoyando, Génesis. Sí. Y el otro y la otra ya no existían. Sí, no, eso desapareció hace mucho tiempo. Génesis, o sea, ponle a dar el micrófono. Ya había un interés aquí. Sí, ya éramos amiguitos. Perfecto. Déjame ver la próxima. Mi nena. Felicidades a todo el elenco puertorriqueño. Él apoyando, tirando maíz, Génesis. Eso fue género. Siempre. Siempre fue así. Muy bien. Bueno, y entonces, vamos para la próxima foto. Ajá. Génesis, ¿qué decía ahí? Cuando me case. Que tú tienes un perrito y cuando te cases. Yo tú... tengo una perrita, sí. Ok, ¿quieres estar ahí con... Ya, con yo creo que ahí éramos novios, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, y Ángel, vamos para la próxima. Ángel, coge el micrófono. Vamos a ver las redes de Ángel y Beli. Déjame ver. Dice... Happy Valentine's Day, ese fue en el 2020. Gracias, Ángel Carlos Cruz Rivas, por hacerme el pelo. De súper contenta, que todo tenga un lindo día, sobre todo lleno de amor y amistad y alegría. Eso ya ustedes estaban ahí, ya estaban. Sí. Eso es amor, ese nene, mira, tiene cara ahí, Beli, que están enamorado. Próxima red, vamos a ver. Cuando Ángel me dice que haga un poco más en la casa, yo cuando tengo que hacer un poco más en la casa, ahí. Y Belí, Ángel te ayuda en la casa o tú eres la que haces todo. Ve al micrófono ahí. Ve al micrófono. Tú haces todo.
Ángel tiene cara que tira los tenis, los tira, los pantaloncillos los tira a un lado, las medias para otro. ¿Sí o no? No sé si debo verla entrar en mucho. Dale, entra, entra, que eso es lo que nos gusta. Alta y él es medio regadito. Medio regadito. Ángel, déjame ver la próxima foto, a verle quién es. Dice por aquí. En algún momento fue difícil dormir. Me dio con una tendonitis terrible casi todo el mes. No podía hacer nada. Si bien recuerdo, en mis 6 meses. Y Belí ahí. Ángel estaba contigo ahí. Ángel estaba conmigo, sí. Y te estaba cuidando. Sí. Eso, en las parejas, lo más importante es estar en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Próxima, vamos a ver, dice. Vamos a ver quién está por ahí. Luigi, aquí esta foto es de Luigi. Este siempre está metiendo las patas. Mira lo que Luigi pone. Sinceramente, me gusta el traje para comprárselo a mi novia. Pone a Jackie. Luigi, ¿en serio tú quieres que todos te creamos que pusiste la foto de Jackie Fontanes porque te gustó el traje de Jackie? Pero si soy yo que la he visto. Ah, ¿tú la viste a ella? Claro. ¿Y tú le viste el traje a Jackie y dijiste, qué lindo está el traje? Claro. ¿Y Glenda? ¿Tú le crees? Mira lo que pone. Sinceramente, me gusta el traje para comprárselo a mi novia. Y pone ahí a Jackie Fontanes ahí. Glenda. Sí. Yo me tengo que ir una pausa. Sigo preguntándole a Luigi. Luigi, le voy a poner Luigi Joyita. Luigi Joyita. Yo voy a una pausa. Cuenta regresiva, vengo ya. Primer amor en especial. Vengo rápido, esto está bueno. Quédate ahí. Vengo ya. Bueno, mis amigos, ha estado espectacular. Luigi, las redes, ay Dios mío, esto ha estado buenísimo. Antes de seguir, queremos agradecer a nuestros amigos de Rooms to Go, que siempre dicen presente. Gracias a Rooms to Go, los muebles espectaculares. Gracias a nuestra buena gente de Golden Berry, mira, por todos los arreglos. Zafra del Caribe, Zafra del Caribe, que todos se van a cenar para Zafra del Caribe en Gurabo. También a Hair by Jorge, que arreglaron a todas las chicas, las pusieron bella y hermosa. Alonso Rental en Facebook. Y los muchachos, mira, de Cuenta Regresiva, que los puedes conseguir en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Los número uno, Cuenta Regresiva. Ahora, luego de la pausa, venimos con las redes de Yolanda, la panameña, y Javier. Vengo allá, quédate ahí. Primer amor. Cintura sola. Primer amor, cuenta regresiva con nosotros. Oye, me quedé todavía, Yolanda, coge el micrófono. Me quedé con ustedes en las redes sociales. Vamos a ver lo que tengo en las redes sociales por aquí. Mira, dice, compartiendo con mi panita salsero Javier Pantera Serrano. Gracias por todo, un gran abrazo y Dios te bendiga por siempre. Eso fue en el 2018. El día que nos conocimos físicamente, sin saber que iba a ser mi esposo, miren lo que yo le puse. Compartiendo con mi panita salsero, Javier Pantera. Usted le dice Pantera. Allá en el pueblo de San Sebastián le llaman Pantera. Usted le dicen Pantera. Estaba, mira, para uñarte. Ok, vamos a ver qué tengo por ahí después. Vamos a ver, dice por ahí. Dice Javier Serrano, felicidades y que cumplan mucho más. Ese fue el día que cumpliste año. El 24. Uh-huh. Ok, y vamos a ver la próxima. Eso fue Javier. Eso fue bien formal, pero ahora Yolanda dice: mi flaco bello, mil felicidades. Dios te brinde de salud. Gracias, Dios mío, por darme este esposo excepcional. Te quiero, adoro y te amo mucho. Un beso grande. Feliz cumpleaños, larga vida. Déjame ver la anterior, porque la anterior estaba fría que un hielo. Dale la anterior a ver. Felicidades y que cumpla mucho más. Diantre, José, eso estaba, pero mira, a témpano de hielo ahí. Entonces, Yolanda. Amigos, amigos. Amigos con derecho, ¿verdad? No había derecho. No había derecho todavía. Bueno, muchachos, ahora yo voy a pasar por aquí porque
Patricia, mira, llegó un momento, porque ustedes saben, gracias Patricia, que en todas las relaciones hay momentos bonitos, pero también hay momentos difíciles. John Paul, coge el micrófono. Usted tenía una situación difícil porque tú estabas con otra persona. O sea, te gustaba otra persona. Sí. Y ella también. Realmente, como que ese no fue el problema como tal. Fue más bien que ya nosotros habíamos empezado a ser amiguitos. Uh-huh. Y llevamos tiempo en esa, pero como quiera ella al final, como que tenía mucho miedo, como quiera. Siempre tuvo ese miedo de perder la amistad. Uh-huh. Y pues por eso como que nunca quiso seguir a otro, un next step. Y pues estuve mucho tiempo como que matándome ahí para poder lograrlo, pero lo logré al final. Ok. Oye, Ángel, ahora coge el micrófono. Y ahora en serio, yo me enteré, Ángel, que estuvieron separados. Y esto es en serio, ahora no. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados en esa situación? Un mes. Un mes. Y Beli, tú te fuiste de la casa. ¿Te fuiste tú de la casa? Sí. ¿Usted tiene una nena o un nene? Sí. Una nena. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 años. Y en ese momento ya estaba la nena. Sí. Y Beli, tú te quedaste en la casa con la nena. Y esto que pasa a ustedes es realmente lo que nos pasa a todos. O sea, no es una cuestión de esto. Inclusive, cuando hicimos este programa, yo quería que realmente esto fueran casos reales. Me pasa a mí, me pasa a Adolfo, peleamos, nos contestamos, nos decimos que nos amamos. Después, porque hay muchas cosas, a todos nos pasa. Ese momento que ustedes se fueron, porque Belía se fue de la casa, o tú lo botaste. ¿Ah? ¿Qué sentiste porque tú tenías a la nena chiquita? Me fui. ¿Tú te fuiste? A Estados Unidos. ¿Te llevaste a la nena? Yes. ¿Y qué pensaba? O sea, ¿ella va a vivir sin su papá? ¿O tú qué querías? ¿Tenías en la mente? No, era más bien, necesitábamos un break. Necesitaban un break. Yeah. Y había que tener ese break en su casa. Bueno, sí, pasó. ¿Entiendes? Y después Ángel la llamó, le buscó la vuelta. Siempre nos mantuvimos en comunicación por la bebé también. ¿Tú sabes qué era lo más triste, Beli? Y esto te lo digo porque los que sufren, tú sabes que si él sufre, tú sufres cuando se dejan. No son ustedes los más que sufren. Son los nenes de uno. Esto te lo digo porque sí, porque nos pasa a todos. Cuando uno pelea, que hay pelea, ella era la que iba a sufrir. Pero hay otro momento, Glenda, que fue de enfermedad. ¿Eso es así? Luigi, cuéntame qué le pasó a Luigi. Luigi el año pasado se levantó, se cayó de la cama, me dijo, no me siento bien, yo lo notaba como desorientado. Fui a un momento a casa de una amiga, conseguí una máquina para tomar la presión, la tenía bien alta. Lo llevé al hospital, no había manera de que le bajaran la presión. Entonces, pues bajo medicamentos, pues se estabilizó. Ya a mediados del año pasado empezó a perder la vista. Él perdió la vista. Y perdió la vista. Apenas veía. Estuvo prácticamente ciego. Prácticamente ciego. ¿Y quién estaba ahí? Yo. Tú estabas ahí con él. Exacto, las pastillas. A él le dio lo que le llaman una retinopatía diabética. ¿Él nunca había estado así ciego o prácticamente? Nunca, nunca. O sea, es algo que realmente uno no lo espera. Uno no lo espera. Y entonces, pues, después de ahí, pues, volvimos a tratamiento. Lo llevaba bien temprano a un instituto para que lo inyectaran. ¿Y usted lo llevaba de la mano? Yo lo llevaba de la mano. Y nada, son cosas que siempre van a pasar en cualquier momento en la vida de uno, de pareja. También tuvimos momentos económicos bien difíciles. Momentos económicos que también todos los que estamos aquí y los que están en su casa hemos pasado. Que cuando uno abre la nevera uno dice, aquí hay agua, hay ketchup, ¿y qué vamos a hacer? Y te lo digo porque a mí en un momento dado me pasó también. Y abosteza la nevera.
y estaba el problema económico que no había para dónde ir. Y no había, y entonces el año pasado para mí fue un año bien fuerte, aparte de éxito mío profesional, de mi carrera, de mi diploma, también tuve que celebrar el funeral, tanto en Navidad, mi cuñado fallece, o sea, fueron un montón de situaciones bien fuertes y yo me limpiaba las lágrimas y decía, ok, let's keep going, y seguía. Luigi, y ahora como le dije a mi amigo, en serio, te conseguiste una buena mujer. Sí, eso sin duda. Estuviste, tú nunca habías estado ciego, o sea, no habías estado... No, es de una cosa que yo realmente no auguro a nadie, porque una sensación es perder la vista, que algo como que dice, ya termina aquí, mi vida termina aquí. Yo no podía ni ver la lama del cuchillo, no podía cortar, ya yo soy chef. Tuve que renunciar al trabajo. Luigi, te conseguiste una boricua buena. Sí, yo lo sé. Contigo. Después de un par de preguntitas que yo le hice. Sí. Porque sabes que siempre viene la pregunta, sí. ¿Qué tú quieres de mí? Sí. ¿Qué tú esperas? Ahí yo... ¿Sentiste que dijo? Sí. Ella es sincera. Sí. Muy bien. Supo contestar. Muy bien. Oye, Yolanda, coge el micrófono. Ustedes... Yo sé que ustedes son una pareja feliz, pero han pasado su momento también. Bueno, les puedo contar sí. Que a los meses de casado, Javier tiene un hobby. ¿Cómo se llama tu hobby que se me olvida? Radio Control. Radio Control. Ah, de los carritos. De los carritos, ajá. Y él fue un domingo a jugar. Sí. Y cuando llega a casa, como a la una. Sí. Llega con escalofrío, fiebre. Ok. Y estoy recién casada. Y yo le digo, ¿qué te pasa, flaco? Sí. Y él me dice, me siento mal. Y como estaba el coronavirus, sí. Yo digo, ¿será COVID? ¿Y qué hicieron? Se acostó y de repente el labio se fue haciendo así de grande. Se hinchó. Y corrimos para el hospital. Ok. En el hospital lo atendieron y el doctor le dijo que fue una reacción a un medicamento. Y yo tuve todas las horas con él. Y fue duro porque yo me puse tan nerviosa que yo le dije a mi esposo, él temblaba, la fiebre fue muy alta. ¿Se asustó? Yo me asusté. Yo decía, ¿dijo en algún momento que podía perder a su esposo? Porque él hablaba cosas, la fiebre fue tan alta que él hablaba incoherencia y yo estaba sola. Yo decía, Dios mío, recién casada y quedo viuda. No. Yo, y ahora, ¿usted lo quiere para toda la vida, Yolanda? Yo le pido a Dios salud, que este hombre sea un amor eterno para disfrutar, viajar, gozar y seguir salseando. Sí. Mis amigos, en su casa, estas parejas son parejas como usted, como usted, como usted. Eso es lo que queríamos traer, la realidad de nosotros, de los seres humanos. Si usted me pregunta a mí, que lo aprendí luego de años, que es lo más importante en la vida, es vivir para ser feliz. Más nada, tú puedes tener lo que tú quieras, puedes comprar lo que tú quieras, pero al final todo se define en una cosa, vivir para ser feliz. Y si tienes una pareja que te haga feliz, no importa si sea fea, si sea linda, si sea gordita, si sea flaquita, si tiene dinero, si no tiene dinero, si esa pareja está contigo en las buenas, en las malas, y cuando te dice, mi amor, esto está pasando, pero vamos para adelante, ese es el verdadero amor. Este es el especial de Telemundo, Primer Amor. Gracias por su sintonía, los queremos mucho. Hasta la próxima. Feliz Semana de los Enamorados. Los queremos mucho, vámonos, nos vemos.